Muchísimas gracias, Diego Rivero. Ayer comentábamos y el día de hoy al iniciar el noticiero comentábamos al respecto de la aprobación por el Senado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta ya fue remitida a la Cámara de Diputados para que se revise y en su caso pues ya se apruebe y salga, ¿no? Lo que sí preocupa de alguna manera son las condiciones en que sale la ley. El día de hoy vamos a platicar con la senadora Marcela Torres Peinberg. Ella es senadora por el estado de Querétaro y secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Ayer comentábamos ya sobre esta aprobación de la ley, creo que fueron 95, 85 votos a favor de los 128 senadores. ¿En qué términos fue aprobada la ley? Nos gustaría conocer, senadora, ¿y realmente se logró el objetivo? Sí, Eduardo, pues mira, realmente creo que sí. Creo que debe de ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos, porque tenemos una ley de vanguardia. Creo que si bien hubiéramos deseado todavía que hubiera más alcances a la transparencia, que hay que decirlo, es el gran antídoto a la corrupción, el poder realmente transparentar, saber, ver qué es lo que está pasando dentro de los gobiernos, sí tenemos grandes avances. ¿Cuáles considero yo que son los principales avances de la iniciativa de la ley ya? Bueno, pues el primero es que se aumenta hasta 40 las obligaciones de transparentar y también se aumentan los sujetos obligados. Esto es, los alcaldes, los gobernadores, los jueces, los diputados locales, federales, los senadores, los partidos políticos, los fideicomisos, los sindicatos. Entonces se aumenta el número de sujetos obligados de forma importante. Todo esto hace que ahora los mexicanos realmente vamos a poder saber en qué y cómo está gastando el gobierno del estado en nuestra entidad, el alcalde, y algo que también considero un logro muy importante es que lo que dice el IFAI es que la respuesta más frecuente al solicitar información pública es que esta información no existe. Por ejemplo, en el Tren México-Querétaro, cuando yo solicité la información, lo que me dijeron es que no había un papel de quién firmaba como responsable de la cancelación de dicho licitación. Entonces, esto se evita con la obligación de generar la información. Si un funcionario contesta o responde ante una solicitud de información que no existe esa información, la obligatoriedad es de que se cree la información. No como ha estado sucediendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sedena o la Procuraduría, que dice no existen los expedientes y san, se acabó. Es el caso más frecuente de negar la información, el que no existe. Otra cuestión es la prueba del daño, por ejemplo, al momento de negar una información, cualquier funcionario público, un alcalde, un gobernador, un diputado, etcétera, tiene que decir por qué la está negando, qué daño genera el dar esa información. Entonces, esto lo que obliga es a que mucho menos funcionarios públicos neguemos información y obliga obviamente a transparentar. Y aquí ya nos comentabas, ¿entonces va a alcanzar todos los órdenes de gobierno? ¿Perdón? ¿Va a alcanzar a todos los órdenes de gobierno en la aplicación de la ley? A todos los órdenes de gobierno y a los tres poderes. Se hablaba también de que podría obligar a los particulares, ¿esto es cierto? En cierta forma sí, a los fideicomisos, en donde muchas veces tenemos dinero público y privado. Entonces, aquellos que participen de los dineros públicos, aunque sean privados, van a tener que sujetarse a la ley. Organizaciones ciudadanas, por ejemplo, que tienen recursos públicos, también son sujetos obligados. Todos aquellos personas físicas o morales que reciban recursos públicos son sujetos obligados.
Senadora, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Senadora, ¿qué tal, Juan Carlos? En este ánimo de la transparencia, sí. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los cuerpos legislativos? No solo el Senado, la Cámara de Diputados Federal, sino todos los congresos locales, que vemos sobre todo una práctica en los congresos locales, por ejemplo la Asamblea Legislativa, que no transparentan el uso de las prerrogativas que reciben sus diputados. ¿Esta ley ya los va a obligar a transparentarlas? Así es, a través de esta ley cualquier ciudadana o ciudadano podrá solicitar información a los grupos parlamentarios para que y a las legislaturas locales, a las legislaturas federales, al Senado, al Congreso de la Unión, para que transparenten qué y cómo están gastando el recurso público. Y es un dato importante, senadora, porque, digo, el caso más reciente lo tenemos en el Distrito Federal, donde hay una opacidad total en el manejo de los recursos en la Asamblea Legislativa. Senadora, se ha comentado estos días varios temas referentes al salario mínimo, que si se debe homologar, que si no se debe homologar, y ahí en el Senado ha estado a debate que ustedes iban a bajar el sueldo. ¿Eso se va a transparentar también, senadora? También se va a transparentar. Somos ya sujetos obligados a partir de que surja ya oficialmente esta ley. Así es. Y se había propuesto que se iban a bajar 1,000 pesos y luego dijeron que iban a proponer que fueran 10,000, ya no 1,000. ¿Y en qué quedaron, senadora? ¿Se van a bajar el sueldo o no? Pues fíjese que realmente... ¿Son sueldos o es dieta? Yo no he tenido, uh-huh. o no hemos tenido al interior del grupo parlamentario una discusión en este sentido. Vi la nota el día de hoy, precisamente a través de ustedes los medios, pero no tengo yo realmente información, ni lo hemos discutido al interior del grupo parlamentario, ni en el pleno, desde claro, luego, ¿no? Pero ahí anda entonces, el rum, ¿no? ¿Me permitiría, senadora, irnos a un corte y regresamos? Sé que estás en el foro de mujeres en la política. Me gustaría que nos comentaras un poquito. ¿Sería posible? Claro que sí, claro que sí. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. La explosión del pasado 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa ha motivado acciones de prevención en diferentes zonas de la ciudad. Medios de comunicación y la población denuncian instalaciones de gas que pudieran resultar de riesgo. Uno de los casos más sonados es el del Colegio Peterson en la delegación Tlalpan. Los padres de familia, lejos de obtener una respuesta de las autoridades, han tenido que enfrentar a simpatizantes de una gasera aledaña que inclusive llegaron a bloquear la escuela dejando a los alumnos sin clases. Desde hace 8 años se ha clausurado y reabierto varias veces. En noviembre del año pasado se clausuró en forma definitiva, sin embargo, sigue operando. Ya sabe cómo se mueven las cosas. Ni la delegación, ni el gobierno del DF o las autoridades federales han dado solución al caso. Esperemos que no haya futuro, algo que lamentar. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las grandes personalidades están en Radio Fórmula 1470. Escucha a Gina Ibarra con su programa Hablando de Mamá a Mamá. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí en Fórmula Femenina con las grandes personalidades. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas.
Expo Belleza Fest reúne a los profesionales de la industria de la belleza con los proveedores de tecnología, productos, técnicas y tendencia de vanguardia para el cuidado integral. 22 y 23 de marzo, World Trade Center, Ciudad de México. Habrá conferencias y lanzamiento de nuevos productos. Expo Belleza Fest, 22 y 23 de marzo, World Trade Center, Ciudad de México. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos, estamos platicando con la senadora Marcela Torres Peinberg y te preguntábamos, senadora, sobre el Foro de Mujeres en la Política, Empoderamiento Femenino. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va este foro? Muy bien, estamos por concluir, estamos en la penúltima conferencia. Está con nosotros el titular, el presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, está también Jorge Alcocer, tenemos a una magistrada del Tribunal Electoral y a Santiago Nieto, titular de la FEPADE, ahorita dando toda la cuestión, de enseñándole a las candidatas cuáles son los intríngulis legales al momento de impugnar, de no impugnar, de cómo ven el tema de paridad de género. En fin, interesantes. Creo que hemos tenido es un hecho histórico el que tres senadoras de distinto partido político, sin importar los colores, se apuesten a tener estos dos días de capacitación y preparación de distintas candidatas de toda la República, de todos los colores, y candidatas independientes también tenemos. Y bueno, pues creo que ha sido una magnífica experiencia. Realmente creo que hacía falta espacios como estos. Me han preguntado muchas veces que si no están preparadas las candidatas y si por eso lo hicimos. Yo les contesto que no, que realmente lo que queremos es que también los hombres hagan su foro, porque también, claro, les hace falta la preparación. Hemos escuchado mucho que la mujer en la política y en los puestos de decisión debe llegar por el hecho de ser mujer. ¿Tú qué consideras que la equidad se le debe dar, en esa equidad de género, darle la posición a las mujeres por ser mujeres o por su capacidad? Mira, desde luego, creo que la lucha por tener y alcanzar puestos de decisión desde el lado de la mujer, pues ha sido una lucha muy larga. Hasta el año 52 nos dieron chance de apenas votar. Claro. Desde el 52, ahora, que han pasado más de 70 años, seguimos peleando el poder decidir en la misma proporción en la que somos población. Hay que recordar que somos 52% de mexicanas contra un 48% de hombres. Entonces, uh-huh, esa misma proporción que hay en la sociedad, pues se debe ver reflejada en los puestos de toma de decisiones. ¿Es válido que una persona incapaz, no importa que sea hombre, sea mujer, o en este caso, como lo planteas, por el solo hecho de ser mujer y no tenga las capacidades necesarias para dirigir una empresa o tomar un puesto público, por el solo hecho de ser mujer, habría que dárselo? No, desde luego que no es así el planteamiento, no se está planteando eso, uh-huh, al revés, estamos planteando que tienen que llegar las mejores personas, pero no hay por qué poner del lado femenino la falta de preparación. Claro. Lo que hemos tenido ha sido faltas de oportunidades de participar en política, no porque estemos menos preparadas, sino porque los espacios se habían sido tomados por hombres siempre, pero no tiene que ver un factor con el otro, son factores distintos, y me parece muy injusto plantear que lleguen solamente las mujeres por el hecho de ser mujer sin preparación. ¿Quién dice que sin preparación? Claro, e inclusive fíjate que lo que estaba observando el día de hoy, que comentaba que en el metro vi un anuncio, un letrero que dice que las mujeres haciendo las mismas actividades, es decir, teniendo el mismo trabajo que un hombre, se le paga un 26% menos. ¿Qué opinas de ello? Es cierto, y que además hay otro factor.
solamente 20 de cada 100 hombres en México, y eso es cifra de INEGI, que tienen que pagar una pensión alimenticia, lo hacen. Uh-huh. El 33% de las mujeres que tienen hijos, las mujeres solteras que tienen hijos, dicen que reciben una pensión alimenticia. El 70%+ no la reciben. Y entonces tienen la doble carga de sostener a la familia, de transmitir valores, de cuidar a los hijos y a los padres, y además de trabajar y tener pues calidad en su trabajo. Entonces sí creo que la carga de la sociedad mexicana hacia la mujer es injusta. Pues qué bueno que hayan tenido esta oportunidad y que tengan esta oportunidad de un foro donde se tocan esos temas y se concientiza el que tengamos mejores modelos de vida, ¿no? La mujer, sin lugar a dudas, tiene las capacidades tanto como el hombre, y en muchas ocasiones le funcionan muchas más neuronas que al hombre, ¿no? Pues sí, claro, eso no tiene que ver con el género, ¿verdad? Claro. Tiene que ver con otras circunstancias. Con las capacidades. Te agradecemos muchísimo, Marcela gracias, Torres Painter, senadora, gracias, por Querétaro, el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias a ti. Un invitarte abrazo. También a esta mesa de trabajo en cuanto haya oportunidad. Sí, claro que sí, encantada. El día que me inviten, con gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes.